Para Discomanía estamos aquí en una nueva entrevista para los amantes de Italo Disco y el High Energy. En esta oportunidad tenemos a nuestro amigo Fred Ventura. Fred, ¿cómo estás? Bienvenido a Perú. Todo bien, todo bien, todo bien. Un poquito cansado, bien, me gusta mucho aquí. ¿Qué tal la experiencia que has tenido con los peruanos en estos días que hemos tenido haciendo turismo? ¿Qué te ha parecido a diferencia de otros países y giras que hayas tenido? Obviamente es una experiencia nueva. Para mí es la primera vez aquí en Perú. Puedo decir que es un posto muy particular, original. La actitud de los fans de Italo es muy diferente de otro lugar. Claro, los éxitos que tú tienes en el transcurso de los años, ¿desde qué año los vienes difundiendo? O sea, ¿cuál es el primer éxito y en qué año fue? El primer disco salía en el 1983. Es un proyecto, una colaboración con mis productores del tiempo, Roberto Turati y Miki Chiarigato. Es un proyecto paralelo a que salí prima del primer disco de Fred Ventura. Se llamaba Flex, Love Team from Flexible, You Never Change No More. Salí con la etiqueta Disco Magic en el noviembre 1983. El primer disco de Fred Ventura se llama Zeit, es salido en el 1984, en enero 1984. El boom, el exitazo musical que haya tenido bastantes adeptos, bastantes fanáticos en el mundo. ¿Cuál es? Pienso que el disco más popular de mi carrera es el single The Years Go By, que ha salido en el 1984 también, que es la canción más popular en México, aquí pienso, y también en otro país europeo. Tengo otro disco muy popular también, lo que pienso es que de ellas es lo más popular. ¿Cuál es la influencia musical que has obtenido? O sea, ¿el estilo musical alguna se tiene que ver con una influencia de grupos que hayas conocido anteriormente o es original? La influencia son muchas porque yo escucho mucha música en los años 80 y hoy también. Y en el periodo que empezaba a producir música, escuchaba mucho música inglés, synth pop inglés, Human League, Heaven 17, New Order y también Bobby Orlando, un poco de disco alemana y también francesa. Penso que la influencia mayor en este momento estaba New Order, Blue Monday y también Bobby Orlando, She's the Way. ¿Te va a hacer un concierto de New Order? Sí, me voy a ver el concierto de New Order en Manchester la próxima semana. No es la primera volta que voy a un concierto de New Order, ma es un concierto muy importante después del nuevo disco que han grabado, que es muy bueno, que se llama Music Complete. Ok, cuéntanos, aparte de ser cantante, también compones y produces a otros grupos. Sí, soy autor de canciones por otros artistas, y también productor, remix, reedit, todo lo que está en el mundo de la música de club. Claro, nos cuentas tú que en Italia el clima es diferente al de América, ¿no? La anécdota era que cuando tú salías de tu casa días antes aquí a Lima, a Perú, estaba bajo cero. Sí, el invierno en Italia es muy frío, el clima es diferente. Aquí es siempre verano, tropical, ¿no? En Italia tenemos el invierno que está muy frío, puede ser cero o menos de cero también. Pero el verano 35-40 grados. También. ¡Wow! Extremo, muchos extremos. ¿Qué te pareció la comida que hemos disfrutado estos días, el ceviche? Ceviche está muy bien, también el pollo a la brasa está muy bueno.
Casualmente, y a mí, nuestro amigo Fred, también le gusta bastante, le encantan los dulces, ¿verdad? Sí, me gustan los dulces, pero no conozco muy bien la tradición dulce de aquí en Perú. La voy descubriendo en estos días. Hay fanáticas que quieren saber, bueno, tienen tu Facebook, de hecho, y quieren mandarte saludos por tu cumpleaños. ¿Cuál es tu cumpleaños? Cuéntanos. Mi cumpleaños es el 16 de julio. Sí. Signo de cáncer. Sí, signo de cáncer. Yo soy 17 de julio. Sí, es un signo muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Todos mis amigos son cáncer. Sí, ¿no? Muchos amigos cáncer. Ken Laszlo también es amigo cáncer. Sí, Ken Laszlo es 18 de julio. Tenemos tres cumpleaños seguidos, ¿eh? Tenemos que festejar el año próximo, organizar un concierto aquí en Lima. Perfecto. Ken Laszlo, Fred Ventura, Esver DJ. Wow. No, y DJ Gato también, que puede estar. DJ Gato también, claro. De todas maneras. Miau. Miau, ahí está DJ Gato. Bueno, pues un saludo muy especial para todos tus fans aquí en Discomanía, Fred. Soy muy feliz de estar aquí en Perú para actuar a la discoteca Manhattan, de la organización de Discomanía. Espero que esta es solo la primera vez de muchas otras actuaciones y conciertos aquí en Perú. Hasta luego. Hasta aquí pues la entrevista con Fred Ventura para Discomanía.